Presidente, muy buenas tardes para Radio Guairá. ¿Cómo andamos? Bien, bien, presidente. Queremos conocer un poco cómo marcha el campeonato de la Federación de Vóley de Villarrica. Sí, a full, Hugo. Este domingo tenemos doble jornada en el Estadio Cuautitlán. Ya empieza la segunda rueda. Hoy termina en la cancha de General Caballero. Hay tres partidos. El domingo arranca la segunda rueda. Hoy partido en la cancha de General Caballero. ¿Dónde queda el lugar, presidente? Disculpame la pregunta así. Y también el horario del partido y los que van a estar jugando, los equipos. El club queda en el barrio Tuñetini, sobre el bulevar Caballero. Conozco ya, sobre la nueva ruta, o sea que vamos a decir sobre la nueva calle, totalmente ya asfaltado esa zona, ¿verdad, presidente? Así mismo, hoy tenemos el partido de la sub-16, que juega el equipo de la Copedú con el 13 de junio, luego General Caballero Deportivo Alemania en femenino, Loma Valentina con el 8. Y después, y con esto culmina esta primera fase y después ya arranca ya la otra fase, ¿verdad, en el Cuapitán? Así mismo, el domingo arrancamos la segunda rueda ya, yo creo que está prestando a nosotros el tiempo, yo creo que avanzamos bien, yo creo que en diciembre ya vamos a tener la finalísima de todas las categorías. Beto, está en línea el señor Diego Doldán, presidente de la Federación de Vóley, hablando de los partidos de hoy que va a ser en la cancha del Club General Caballero, y también después continúa ya la segunda rueda en el Ecuapuitá, Beto, con la participación siempre de varios equipos, en femenino, masculino y distintas categorías. Sí, ese es el tema, ¿verdad? Hola, Diego, ¿cómo te va? Hola, Beto, ¿cómo andamos? Bien. Son muchos partidos entonces cada día, ya que son distintas categorías, Diego. Sí, así mismo, Beto, gracias a Dios, como le dije a Hugo, se presta el tiempo y estamos avanzando muy bien en esta categoría que metimos recién, que es la sub-12, sub-13. Ya. ¿Y cuándo te debería determinar? ¿Hay una fecha tope o es libre eso? Yo creo que los primeros días de diciembre estamos queriendo ya culminar para luego ya hacer una pausa y arrancar otra vez a partir del año que viene, en los primeros días de febrero. Ya, ¿y alguna competencia a nivel nacional en estos días? ¿O ya no hay? En Encarnación tenemos último este 22, 23 y 24 de noviembre. Estamos preparando la categoría sub-14, sub-16, también la sub-12. Queremos estar participando a nivel nacional, que están organizando la gente de Encarnación. De Encarnación. Ya. Es participación directa, no hay una eliminatoria. No, es participación directa, ya que nosotros fuimos en los 16 últimos campeones y organizadores, yo creo que estamos ya directo participando. ¿Y cómo se desenvuelven, Diego? Ya que el tema económico siempre también importa cuando se trata, ni qué decir, una zona distante como Encarnación, ¿qué hacen como para solventar? Y estamos con el tema de cantinas que le toca a la federación, y luego algunos partidos extra también que organizamos nosotros, que como federación somos local y juntamos nuestra plata, y tenemos también algunos apoyos siempre que nos brindan para ir al campeonato. Ya, o sea, auspiciantes también suelen tener. Sí, siempre, gracias a Dios, siempre la gente que apoya este deporte siempre está apoyando, digamos, en cada nacional que estamos participando. ¿Y mayores para cuándo? Yo creo para el año que viene. Esta categoría hay mayores en Encarnación, pero ya no nos da más el tiempo para estar preparando. Yo creo que el año que viene vamos a estar ya participando ya en las categorías, ya que va a ser mayores, pero es la edad de sub-25, ya dejando ya un poco de lado la gente de que pasó más que eso la edad, ya estamos buscando valores nuevos.
Ah, ya. Bueno, y ya que en el fútbol, por ejemplo, hoy en día existe mucho este tema del torneo senior, en voleibol no existe eso, Diego. Una curiosidad mía nomás. Se suele hacer eso. El tema de los planteados, lo que siempre cuesta, porque hay equipos que llevan todo y cuando un equipo lleva todos los mejores jugadores, los otros clubes ya no quieren participar y clasear el tema de que ponemos dos clasteados, algunos no quieren participar. Entonces es medio un poco complicado organizar el tema de senior de voleibol. Entiendo, entiendo. Ya prácticamente son inganables esos equipos que llevan todo, ¿verdad? Se entiende. Gracias, Diego. Éxito siempre. Dale, gracias a todos. Presidente, ¿desde qué hora hoy los partidos en la cancha del general? A partir de las 19, Hugo. A partir de las 19 arrancan con tres partidos ya clasificatorios que sí. Van por la segunda rueda. También ya estamos definiendo. ¿Quiénes juegan? Si de repente tenés a mano, presidente, si tenés a mano, ¿quiénes juegan a primera hora los partidos hoy? La categoría sub-16, no recuerdo bien, Hugo, pero no tengo a mano, pero sí. Categoría sub-16, luego femenino mayor y masculino. Señor Caballero enfrenta al 8 en masculino, eso es lo que llevo bien en cuenta. General Caballero, 8 de diciembre, el plato fuerte de la noche de hoy en mayores, categoría, o sea que varones. Así mismo. Ahí está. Muy bien, presidente, gracias por este contacto. Vamos a seguir hablando nada más que por el tiempo, presidente. Éxito para esta noche. Dale, gracias, Hugo. El presidente de la Federación de Voley de la ciudad de Villarrica, el señor Diego Doldán, en contacto con Radio Guairá. Reto rápidamente.